Monsieur, croque madame, y de postre, soufflé. Pues vamos a hacer hoy una receta básica, muy básica, de las familias francesas que se utilizan siempre, se hacen siempre por la noche, así cuando no tenemos mucho tiempo para cocinar. Son sándwiches, sándwiches calientes, pero como en Francia siempre hay una costumbre de ponerle nombres a las cosas, un poco tiquismiquis así, pues le llaman croque monsieur y croque madame. Croque quiere decir comer con los dientes. Y monsieur, pues es el señor, madame, la señora. Entonces, esta receta se ha inventado, un sándwich que se inventó a principios del siglo pasado, un señor que iba siempre en un círculo de juego y siempre pedía algo de comer porque se quedaba enganchado a la mesa. Y entonces decía, algo, quelque chose pour croquer, pour, como decimos aquí, para picar. Y entonces le hacían el sándwich y al final, pues, un croque pour le monsieur. Y al final se quedó eso, croque monsieur. Y luego se cambió un poquito la versión, que ya vamos a ver las dos, y se llama croque madame el segundo. Primero lo que voy a hacer para mis croques es hacer un bechamel. Un bechamel con mitad de mantequilla y mitad de aceite de girasol para que no se me sube mucho en temperatura, porque luego con la harina eso tiene tendencia a pegarse. Así que yo mezclo las dos materias grasas. Ya está. Y lo voy a fundir y añadiré, como bien sabéis, la harina, la leche, la sal, la pimienta, eso tiene que ser un poquito relevado, y le voy a añadir una pizca de nuez moscada. Le añado la harina, así. Voy a poner primero eso y voy a terminarla. Así tenemos una buena cantidad de bechamel para untar todas las lonchas de pan que tenemos en la mesa. Voy a bajar un poquito el fuego. Yo dejo un minuto así para que se cuece bien la harina, porque muchas veces hacemos salsas así, pero no dejamos cocer la harina. Y entonces luego tenemos un sabor un poco así harinoso, en caso de decirlo, en los alimentos que hemos preparado con la salsa. Ya cuando está tomado un poquito de espesor, le añado la leche y ahora sí que voy a subir el fuego. Estos sándwiches, a mi madre me hacía esto cuando yo volvía del cole y nos gustaba mucho porque es a la vez muy sencillo de comer, es un poquito más elaborado que un bocadillo normal y son sabrosos. A mí me encanta lo que lleva bechamel, pero bueno, en Francia se hace muchas cosas con salsa blanca, con bechamel, con todo tipo de salsa, nos gusta mucho. Así que voy a bajar esto otra vez porque está espesando perfectamente. Le pongo la sal, su pimienta, eso que no le falte nunca, sería muy soso, y nuestra nuez moscada. Y voy a dejar la bechamel enfriarse tranquilamente mientras vamos a montar los sándwiches. Los croque monsieur y los croque madame. Aquí tengo muchas lonchas rebanadas de pan de molde. Lo que voy a hacer, le voy a cortar los bordes para que sean más bonitos. Y así estarán más cuadraditos y entrarán perfectamente en mis platitos bonitos que tengo aquí. Eso, lo quitamos. Voy a hacer dos croque monsieur, dos croque madame. Entonces me hace falta 2, 4, 8 lonchas. 2. Y ahora voy a cortar el jamón antes de untar las rebanadas. Estará más fácil, hay que trabajar con organización.
Ahora, tom, tom. Aquí tengo las 8 rebanadas. Una cuchara. Voy a quitar esto. Y vamos a untar todas. Bueno, aquí 4 de ellas les voy a poner el queso. Así. Bien generoso. Y así voy a poner el jamón. No importa que salga por los bordes, porque está más rico cuando la bechamel. Así tenemos las dos. Y ahora, ahora hago esto. Y esos son los croque-monsieur. ¿Qué hago para terminar? Pues le pongo un poquito de bechamel arriba, porque la vamos a meter en el horno. Entonces sería muy seca si le pongo solamente el queso. Entonces le pongo una capita de bechamel. Le pongo un poco de queso. Y ya van a ir en mi platito para poner en el horno. Uno y dos. Dos croque-monsieur para las 5. Y ahora voy a hacer los otros. Entonces aquí tengo el mismo. Aquí voy a poner el jamón. Y eso va a ser un poquito más complicado, vais a ver el truquito. Pongo mi jamón encima y ahora tengo estas dos, las voy a cortar con esto, con este ajo de metal, y voy a hacer, como dicen en Andalucía, un boquete, un hueco en el medio. Y le doy la vuelta así. ¿Entendido? Aquí otro, en el centro, lo mismo, un boquetito. Le doy la vuelta para que el bechamel esté por dentro. Ahora voy a utilizar la espátula, porque los bordes estos van a ser un poquito más delicados para que no haya bechamel por todas partes. Y en este hueco, en este boquete, ¿qué voy a poner? ¿Apuntáis algo? Voy a poner aquí en el medio, pues un huevo crudo, bueno, no un huevo, digo una tontería, una yema de huevo con un poquito de clara. Voy a quitar la mitad de una clara, de la clara, porque si no se me desbordaría del hueco, no se puede. Entonces aquí tengo los huevos. Y tengo un cacharrito que está vacío. Voy a quitar esto. Lo voy a poner con el otro. Esto también. Voy a secar la mano. Y vamos a por los huevos. Estos son los más complicados porque siempre hay que guardar un poquito de clara, pero no todo. A ver. Así lo logramos. Aquí he quitado la mayoría de la clara, pero he dejado para que tengamos un huevo con su clara alrededor. Y el otro huevo, lo mismo. Y entra perfectamente, no se va a desbordar, pero también tendrá la consistencia de un huevo a la plancha. ¿Qué hago ahora? Pues le voy a poner una pizca de sal a los huevos. Un poquito de queso alrededor, así. ¿Habéis visto el truquito? Tampoco es gran trabajo, pero bueno, queda gracioso y además es simpático. Y al final, si miramos, tiene leche, tiene huevo, tiene queso, tiene jamón, tiene pan, proteína, glúcidos, tiene todo. Es un plato hiper práctico porque es muy equilibrado al final. Así que se puede hacer para los niños. Estoy buscando
una paletita para transportarlos y ponerlos en mis platitos bonitos. Al horno. A por el horno. Listo. Pues voy a abrir el horno y nos veremos dentro de 10 minutos como máximo. ¿Vale? Hasta ahora. He sacado mis croque monsieur, croque madame, les he puesto directamente en la mesa porque quemaban mucho los platos y yo no quería liarme. Os explico, aquí tenéis los croque monsieur y aquí los croque madame. He hecho dos versiones de cocción. Este lo he dejado 8 minutos para el sabor francés, que es la cocina, el tema del programa, como les gusta a los franceses, muy poco hecho, y cuando lo abres, pues todo el huevo se derrite. Y este lo he hecho un poquito más al sabor español, que aquí he notado que los huevos muy pocas veces se lo comen así de medio crudo, y menos los niños. Este 8 minutos en el horno, este 12 minutos, así lo sabéis todo. Y vamos a seguir. Pues ahora vamos a hacer un postre que es delicioso. Tiene un pequeño defecto, es que hay que hacerlo al momento de comerlo. Es un soufflé con licor, con triple seco. Aquí tengo muchos ingredientes, vainilla, huevos, mantequilla, azúcar, el licor. Voy a empezar a hacer como la base del soufflé es una crema pastelera. Voy a empezar a calentar leche. Aquí tengo la placa y eso tiene que llevar a su punto de hervir. Y voy a preparar la vainilla, voy a cortar la vaina de vainilla, voy a sacarle un poquito los granitos de dentro para que se integren en la leche y le den más sabor todavía. Pero la vaina la voy a poner entera también, ¿eh? Pero bueno, siempre hay que sacar un poquito los granos, las semillas que están dentro, que son las que dan el sabor a la leche o a todos los ingredientes que utilizamos con vainilla. Aquí tengo, eso es una delicia, huele, me encanta la vainilla, es una especia que me encanta. De hecho la utilizo también en cocina salada, hago las viejas con vainilla. Aquí voy a separar, voy a coger 3 huevos y voy a separar las claras de las yemas. Las claras las voy a dejar aquí porque luego la voy a montar a punto de nieve mientras estará cociéndose mi crema pastelera, que le hace falta unos minutos de cocción una vez que estarán mezclados los ingredientes. 1, 2. Lo mismo voy a hacer las claras de huevos muy montadas, pero le voy a añadir un poquito de azúcar glas para que haga como un poquito de merengue, porque en el soufflé se va a notar que va a aguantar mucho más, porque el soufflé tiene una tendencia a caerse muy rápido y eso no queremos que nos pase. Aquí tengo un pelín de yema que la voy a quitar, más bien por seguridad, pero no le pasa nada. Pues ahora voy a... La leche está hirviendo, la voy a retirar del fuego para que no sea tan caliente y mientras tanto voy a mezclar las yemas de huevo, voy a poner esto aquí, con un poco de azúcar, azúcar normal, ¿eh? No azúcar glas, que tenemos preparado aquí. Y vamos a remover muy rápido así. Y voy a añadir poco a poco la leche. Una vez que estará hecho, echaré mi leche y bueno, toda la preparación en la cacerola de nuevo para cocerla. Voy a tener cuidado para que no se me cuajen los huevos. Siempre es importante poner una pequeña cantidad de leche caliente y remover inmediatamente para que no se haga una tortilla. Y luego podemos incorporar todo el resto de la leche. Y ahora
la maicena, harina de maíz en realidad, que a veces hablamos de las cosas por su marca y es harina de maíz, la que espesa al cocer y no da tampoco sabor a harina. Así está mi crema pastelera media hecha. Voy a sacar la vaina de vainilla de la cacerola y voy a poner esto otra vez aquí, cuidadosamente. Y lo pongo de nuevo en el fuego, a fuego bajo, porque eso se va, se sube más rápido. Al 4 la voy a poner. Voy a dejar la vajilla porque teóricamente debo de hacerlo siempre, no dejarlo 5 minutos. Voy a quitar esto para tener espacio libre. Y ahora a por las claras de huevo. Aquí tengo la batidora eléctrica y me voy a callar un ratito mientras hace mucho ruido y iré con las dos manos dándole vuelta a las dos cosas a la vez. ¿Habéis visto? Eso es como el bricolaje. Tienes el clavo en la boca, el martillo en la mano derecha, el taladro en la izquierda. Pues estamos lo mismo en cocina. Aquí se está cociendo mi crema pastelera. ¿Habéis visto que yo he puesto el azúcar glas casi al final? Es para que no me corte la subida de las claras de huevo. Y siempre recordar siempre que al principio de las claras hay que ponerle al mínimo y subir la velocidad después. Eso, mi crema pastelera está muy espesa. Ya le voy a poner el licor ahora mismo, que le va a dar un poquito de liquidez. Y va a tener la consistencia perfecta. Y huele de bien, es un triple sec. ¡Up! Bueno, vamos a ver. Yo voy a dejar el estudio destrozado de material cuando termine el programa. Me van a odiar en Canal Cocina, pero bien que lo hemos pasado, no nos los quita nadie. Bueno, ya está listo. Voy a dejar esto un segundo a enfriarse y voy a preparar otro bol donde voy a mezclar estos ingredientes juntos poco a poco. Pero prefiero hacerlo en tres boles que de meterlo aquí. Yo me temo que eso me haga una arrugadita mala. Venga, aquí primero voy a poner la crema porque al cambiarla de sitio se enfría un poquito. Y ahora le añado un poco de clara montadas. Y se integra la cosa con mucha tranquilidad, igual como cuando hacemos el macarrón. Eso se llama macarronear, este gesto. De eso viene la palabra del macarrón, que es un dulce también francés que está muy de moda. Pues necesita mucho trabajo la integración de las claras para que no se rompan, y más bien cuando es una crema pastelera caliente. Pero luego da un resultado que vais a ver, os va a quedar perfecto y no lo vamos a comer. Aquí voy a poner más crema y voy a terminar con las claras. Y aquí estará mi recetita casi terminada. Queda lo más delicado, ponerlos en los pequeños cacharros que van a ir al horno, los pequeños bols de soufflé, específico para eso. Como eso va a subir mucho, lo vamos a rellenar solamente a la mitad, para que no se nos pase, porque si no se derriten, bueno, se van por todas partes, y como se cuezan en el molde, pues muy feo.
Entonces voy a llenar solamente la mitad del molde. Aquí está mi preparación hecha. Un bol, dos bordes, una cuchara limpia y una grande. Y vamos. Así. Yo creo que con una cuchara grande tenemos bastante. Cucharada, porque hay que hablar bien. Así. Voy a quitar esto, que hay un poquito de borde que está sucio, para que no se note. Ahora sí tengo papel por aquí. Sí, el papel de cocina nos saca de muchos apuros. Así queda la cosa mucho más limpia. ¿Ahora qué hago? 8 minutos, 9 minutos, depende de vuestro horno, depende de la talla de los soufflés, estos son pequeñitos, vamos a dejarlos 8 minutos a 240 grados, temperatura extrema, para que suban. Pues acabo de sacar los soufflés del horno y están perfectos. Me queda ponerle un poquito de azúcar glas encima para que tengan el toque franchute. Y ya está. Y ahora me lo llevo a la mesa que nos los vamos a comer pronto antes de que se bajen. ¡Bon appétit! ¡Bon appétit! Ay, me habéis pillado haciéndole fotos. Bueno, soy como todo el mundo. Ya hago cosas y luego la guardo de recuerdo. Nos vemos para otro menú, otras recetas, otros truquitos de cocina francesa. Como siempre, porque ya tengo que comer esto rápido, si no se van a deshinchar. Hasta la próxima. Bon appétit y a bientôt.